el cuarto. Sea f de x igual x a la 3 entre 4 más x más 1. Encuentre la bella y hermosa derivada de la función inversa en el número 5. Eso es todo lo que le da. ¿Sabes que en el ejercicio anterior decía CAF? Ah, gracias, que me acoté esa anotación al principio. Y se me olvidó. Voy a hacer un énfasis aquí rápido. Era F 2.0 y medio. Y medio. Una flechita, gracias por la pregunta. Esto es cómo está definida una función. Aquí está el conjunto de partidas, aquí está el conjunto de llegada. Te están diciendo que en el dominio o el conjunto de partidas del caso son los números que están desde 0 a pi medio y pi cuarto están en la mitad. ¿Está claro eso? Entonces, eso es como que si lo quieres ver así: los dos diagramas de Venn y la función definida para allá, este conjunto es el que está aquí y el conjunto de los reales está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es una anotación para decirte cuál es el dominio real de nuestros colores. Que estos son los valores. O sea, si te dijeran f de 2pi, tú le dices no pan, la caja se tranca. Y yo no te puedo generar el resultado de 2pi porque la función no está definida para ese texto. ¿Okay? Es notación de. Gracias por la pregunta. De hecho, yo creo que cuando lo empecé a escribir, dije al final escribo que era eso. Y vean que no me sirvió de nada en todo el ejercicio. Eso es simplemente ruido visual para que la gente se. ¿Qué pone esto? Y ya una vez se asusta y empieza a. Factor presión y factor nervio es clave. Bien, en el ejercicio pasado me dieron un punto, ¿cierto? Que era pi cuarto 3. Y resulta que este pan era el que estaba aquí. Y aquí no tengo ningún punto. Voy a colocar rapidito, si me están preguntando esto. La derivada de la función inversa en el número 5, entonces yo necesito es encontrar el resultado de este cociente. Sería la derivada compuesta con la función inversa en el número 5, ¿cierto? Esto fue lo que hicimos ahorita, no he hecho más nada de esto. Si yo tuviese el punto, pues un pajazo, ¿cierto? Si yo tuviese el punto, mejor. Quito esto, pongo ahí, derivo este pan, acá, este pan, saco la cuenta de lo que hicimos ahorita. ¿Sí o no? Pero no lo tengo. Voy a aprovecharme esto, ¿no? Yo sé que hay un número que entra en la función original. ¿Ok? Cuyo resultado es este 5. ¿Por qué? Porque si la función inversa evaluada en el número 5, que ahora es el que va a entrar aquí, me va a arrojar el mismo número en específico. ¿Sí o no? Ese es el número que tú necesitas. El número que entró aquí, que esto te dio 5, para que te lo retorne aquí, es el que tú necesitas. Porque si tú sabes cuál es ese valor, tú quitas todo esto de aquí, colocas ese bello número ahí, derivas esta pana, le evaluas ese valor, sustituyes y se fue. El detalle está, ¿quién es ese número? ¿Ya claro? Hay dos formas. Uno, la primera forma es la analítica de Cayesian. Coñazo. Con eso. La otra es f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, f de 6. ¿Sí o no? Empezar a meter valores ahí para ver quién te da como resultado 5. Ahí sí, una fracción y si. ¿Me explico? Medio complicada la cosa. La forma analítica es la siguiente. Mira, pana, hay un número que yo estoy buscando que si yo lo evalúo aquí, que es x a la 3 entre 4. Más x más 1, cuando yo coloque ese número aquí y aquí, el resultado de eso es. Bueno, déjame buscar quién es x. Te espero aquí. De aquí.
¿Cuál es el número que yo sustituyo aquí? Que el resultado es 5, porque eso es lo que yo estoy buscando. ¿Usted estaba acostumbrado a poner un 0 aquí para qué? Para calcular raíces, ¿cierto? Bueno, tú estás buscando cuáles son los valores. Si tú colocas aquí, el resultado es 0. Es decir, toca el eje. Son las raíces, ¿no? Bueno, pero si no es 0, puede ser cualquier valor. Tú puedes encontrar cualquier número ahí. Dale con calma, dale con calma. ¿Eso quedó claro? Ahora, esto yo se lo voy a dejar a usted. Y así, ¿cómo se hace? Mínimo con múltiplo está esta vaina. Quedaría x a la 3 más 4x más 4 igual 20, pasando el 4 por acá. Te traes el 20 para acá, igualas a 0 y te queda una ecuación con un 0 de este lado que con Rufino va a encontrar valor. Enseñar las raíces de un polinomio cuando pasas todo para acá, ¿cierto? Chale, boludo. No hay problema. Ahora, está el factor malicia en un examen. Ey, aquí. Si yo aquí pongo un 2 y lo elevo a la 3 me da 8, entonces 4, esto me da un 2. ¿Cierto? Y ese 2 que puse aquí, lo pongo aquí, me da 2 más 2, 1. Y aquí es 2. Ah, para, puedes probar. Puedes probar, o después. Y ya ahí tienes, mira, media hora para ti. Sí. Bueno, pero y si no, mi profesor está fastidioso y me dice que de dónde se pese 2. Ah, no, o sea, le pones esto así. No sé si bien. Diga, no te puedo decir nada, porque al final tú estás diciéndole que x igual 2 satisface. Y el resto de ejercicios va bien adelante. O sea, créeme que no te va a, no te puede decir absolutamente nada porque tú le estás diciendo, mira, man, esta es la solución para que esto suceda. Si coloco 2 a la 3, 8, porque 4, 2, más 2, más 1, 5. Dime que no. ¿En serio? Y a la hora de la chiquita que van a decir que no, tú vas, mira, profesor, este y aquello. Si quiere, le hago el sistema, si quiere, le hago una ecuación y le aplico el Ruffini con seguridad. ¿Esto quedó claro? O sea, si se lo están poniendo así en un examen, créanme que el valor no va a ser un fumo. O sea, si no te dan el punto como fue en el ejercicio anterior, agarra y lanza ahí un 1, un 2, un 3, ahí, si cae, o un valor negativo, y si no son los bonitos cerquita del cero, despeja. Porque sustituir no te va a quitar tanto tiempo, ¿sí? Yo ahí vi la vaina y dije, de pan. Iba a empezar a hacer el polinomio de grado 3. Ya va. 1. 1 al cubo es 1. 1 cuarto no, eso no da 5. 2. 2 al cubo, 8. Ahí va. Y así fue. Esto es lo que necesitas. Porque tú estás claro qué es lo que estás buscando. Ahora, como sabes que aquí es 2, resulta que 2 es el número que entra aquí, que el resultado te da 5. Significa que para la función inversa, si entra 5, el resultado es 2. Ah, bueno. Todo entra 2. Pues ya sabes cuánto es. El valor evaluado ahí, entonces sería 1 sobre la derivada evaluando. Quitas todo esto y pones 2. ¿Qué te queda? Derivar esto y evaluar el 2, sustituir, se acabó el ejercicio. ¿Quedó claro? Sería la derivada de la función 3x al cuadrado entre 4 más 1. Ahora lo que haces es evaluar el número 2 allí. Coloca aquí 2 al cuadrado 4, se va con este, 3 más 1, 4. El resultado va a ser 4, entonces lo que te están preguntando es